momento muy importante para hablar de Europa y para ver de las relaciones entre Europa y España, pero también Europa, Rusia, Europa, Estados Unidos, Europa, China. Estamos en un momento importantísimo de cómo vamos a salir de esta crisis en la que por el momento no se ve una salida definitiva, pero espero que la podamos encontrar. El regalo más importante que la historia ha dado a Europa es el haber construido, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea, sin ninguna duda. El entrar en la Unión Europea fue el pensamiento número uno del gobierno de Felipe González cuando íbamos a ganar las elecciones. Lo primero que teníamos que hacer era hacer la democracia en España, pero eso venía acompañado de entrar en la Unión Europea. Y lo hicimos en un tiempo bastante corto y con un trabajo extraordinario. Estamos en un momento muy difícil de la historia, muy difícil de la historia europea también, pero afortunadamente tenemos la Unión Europea. Si no la tuviéramos, estaríamos mucho, mucho peor. Aquellos que dicen hoy que hay que salirse de la Unión Europea o que la Unión Europea no sirve para nada, etcétera, no saben de lo que están hablando. Mi vida era el haber sido un científico y estoy muy contento de haber hecho ese paso y ese salto hacia la participación en la Unión Europea.